Bueno, si quieren disfrutar del arte, de la pintura y de grandes talentos, valores que existen aquí en la ciudad y fuera de ella también, porque bueno, el alumnado de este gran pintor viene de muchos lugares, pues pueden hacerlo a partir de mañana, que se inaugura una exposición de los alumnos y alumnas de Cecilio Chávez en el Archivo de Indias, en el barrio del Pópulo. Y bueno, tenemos representación de ambas partes, por un lado del Archivo de Indias, Rosa Torrejón, gracias por venir, buenos días. Buenos días. Y por otro lado, ¿quién mejor, no?, que el artífice, el maestro, Cecilio Chávez, pintor, y que gracias por venir también, es un honor tenerte aquí. Gracias a vosotros, como sabemos siempre. El trabajo que tienes ahora entre manos, que siempre estás trabajando muchísimo, bueno, y sobre todo con los alumnos, ¿no? Sí, esto es como una... yo me lo paso muy bien, esto no es trabajo, esto, si dijese que esto es trabajo, mentiría. O sea, que los alumnos, además, son amigos alumnos. O sea, ya no son, no son alumnos amigos, ya son amigos alumnos, son un grupo de gente. ¿Cuánto llevan contigo estos alumnos? Tres años. Sí, sí, una, además, una, casualmente, ¿eh? Yo no pretendía dar clase ni nada, pero fue totalmente casual. Y mire, pues sí, llevamos tres años pasándolo muy bien, además. Qué bien. Sí, bueno, Rosa, tú le ofreces la oportunidad de exponer, ¿no? Porque allí también es un lugar donde el arte fluye. Claro, también lo que estamos haciendo ya desde hace un año para acá, intentamos hacer algo de que la ciudad de Cádiz tenga algún atractivo más y que el nuestro bar también sea como un expositor donde los artistas de gaditano y que no son aquí tengan un sitio, un espacio libre donde exponer su arte. Hoy precisamente, que es el día que cerráis, estáis preparando la muestra. Sí, porque ya hemos empezado en horario de verano, ya abrimos de martes a domingo. Y así que hoy montamos, ¿verdad, Cecilio? Sí, montaremos. Os habéis escapado un ratito para estar aquí. Uh-huh. Bueno, vamos a nombrar los alumnos y alumnas, ¿no? Que yo creo que la gente que esté en su casa pues diga, uy, pues yo conozco a Maribel Arufe, por ejemplo, pues es alumna de Cecilio Chávez. Maribel Arufe, Sofía López, Ana Baro, Teodoro Fernández, Antonio Ronsón, Monse Lorenzo, Encarna Lebrero, Dominique Hardy, María José Fierro, Cristina Sampere, Teresa Vázquez, Alfredo Serrano, Carmen Rodríguez de la Rubia. Cada uno ha elegido una obra, ¿no? Ha sido elección suya propia. Sí, les he dado yo a elegir. Después yo he dado un poquito el visto bueno, para, sobre todo porque no se repitan y eso, pero sí, sí, ellos están, además están súper contentos, muy, muy contentos de exponer. Ya era una idea que teníamos el año pasado, que al final no lo hicimos, y este año, gracias a Rosa y a Alfredo, que son que nos conocemos, son amigos del colegio. Del colegio. Entonces, pues ha surgido esta oportunidad y vamos, en cuanto me lo dijo, dije sí. Totalmente. Y ellos encantadísimos, bueno, claro. ¿Es la primera vez que estos alumnos exponen o son gente que ya se ha dedicado al mundo de la pintura y está dando clases contigo? Que yo sepa, es la primera vez que exponen. Hay alguno que ha hecho alguna cosita, pero son aficionados, son... Uh-huh. Con mucho interés, muchas ganas. Sí. De hecho, yo los conocía a algunos de ellos que llevan conmigo desde el principio, porque hice un taller de estos que hago yo, un workshop, un taller que hago de tres días, y me preguntaron si yo daba clases. Yo no daba clases. Y a raíz de ahí ya... Y a raíz de ahí eran cuatro, digo, bueno, venga, digo, sí, pero con estas condiciones, ¿eh? Esta es... Vale, vale, sí. Y hasta hoy. Estamos, además, muy bien, todos los miércoles por la mañana, después vamos a tomar algo, comemos juntos, vamos, como amigos. Ya te digo, es un grupo fenomenal. Qué bien. Fenomenal. ¿Está abierto esa clase, o sea, que pueda estar más gente allí con vosotros? Pues podría, Cecilio, pero como no. Nació porque, de forma claro, espontánea. Que somos ya un grupo de 10, 11, y ya lo que estamos. Claro. O sea, hay gente que sale, otro, y por eso entra otro, hay gente que quiere entrar, pero yo la verdad que como, a mí me encanta dar clases así. O sea, como yo vivo de pintar, si no diese clase no pasaba nada. Pero podría poner otro grupo, pero ya se convertiría más en trabajo, entonces no quiero, me gusta más así, que yo me lo paso muy bien como ellos, que es de lo que se trata, y seguir este camino, así. Qué bien. Con ellos. Bueno, Rosa, un placer tener amigos que colaboran contigo y que después de tantísimos años pues hagáis este proyecto en común, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque gracias al Facebook, la página, a la red social Facebook, siempre encuentras así lo típico de, pues pones un nombre, de caso de Alfredo Serrano, que lo repito porque es el que conozco, y hablando con él, no sé qué, digo yo, ah, pues mira, Cecilio, no sé, y se lo dije, y dije, pues voy a hablar con Cecilio, y al final Cecilio, yo lo conozco, vamos, lo conozco de hace... Cuéntalo. No personalmente. cuéntalo. No personalmente, pero sí, con Día de Comunión, él tiene familiares cercanos a una compañera mía de trabajo de mi madre, y me hizo como una especie de caricatura mía, que él todavía no la ha visto, no la ha visto todavía, la verá, pero todavía no la he visto, y tengo, o sea, lo tengo yo hecho de cuando de sus comienzos.
Sí, que eso ahora mismo lo puedo yo hasta subastar y me dan dinero y todo. Por eso tendría yo 13 años, 14 años, quizás con es una, mucho. Es toda una obra de arte la que tienes. No, sí, solo porque está, vamos, me clavo perfectamente la cara con el uniforme de la comunión del colegio, perfecto, vamos. Está muy guay, está muy gracioso, ya lo verás. Sí, tengo ganas de verlos. Pues nos lo tienes que enseñar aquí, ¿eh? Sí, lo enseñaré. Bueno, ahora habéis acabado otra exposición en el Archivo de Indias, otra actividad, comenzáis con esta. Claro, comenzamos con esta ya todo el verano, lo que queda del verano, todo el mes de agosto hasta finalizar agosto y comienzo de septiembre y ya pues, intentaremos buscar alguna cosa más, así que abro para todo el mundo que nos esté viendo que si quiere exponer, cantar, teatro, lo que sea, que se ponga en contacto con nosotros. En la página del Facebook y en el Google está, en Archivo de India. Uh-huh. O sea que abierto a cualquier disciplina artística. Hombre, tampoco allí fuego y esas cosas peligrosas, no. Pero sí que es verdad. Pero que lo que sí, sea teatro, claro, sí, música. Normalmente hemos tenido allí violín, hemos tenido microteatro, hemos tenido carnaval, las exposiciones de fotografía, de pintura. O sea que de momento estamos así abarcando bastante un abanico amplio. Uh-huh. Y notas que la gente pues lo agradece, entra más, el claro. Turismo sobre todo, ¿no? Sí, porque lo mismo que siempre digo, el archivo está muchas veces que la gente piensa que es un museo. Y cuando entra dice que es un local de copas, sí, es un local de copas. Y aparte ya se siente, se ponen a ver. Y si ya lo agrandamos un poquito más con el arte, por ejemplo, con los alumnos de Cestil y una cosa y otra, pues ya es como enriquecer un poquito más lo que ya tenemos en el archivo. Uh-huh. O sea que creo que y también apoyar un poquito el arte. Porque, por ejemplo, creo que esos alumnos, no, si no se les da esa oportunidad, ellos que están haciendo un buen trabajo con un buen profesor, al final es como, bueno, estoy pintando, pero nadie lo ve. Pues ya un sitio donde pueden verlo. ¿Los alumnos tuyos, Cecilio, siguen la temática tuya? ¿Tú les enseñas o cada uno tiene su estilo, su forma de pintar? Mira, curioso porque una de las pautas que yo les di al principio, una de las exigencias, yo les dije, digo, mira, yo os voy a dar clases. ¿Vale? Pero, porque a mí me gusta dar clases, me gusta enseñar y me gusta que la gente quiera aprender, ¿eh? No, por obligación no. Eso sí, vais a pintar lo que yo quiera que pintéis, no por nada, sino porque vosotros vais aquí en clase, yo creo que vengáis a aprender. No a pintar un cuadrito para el salón que yo os lo acabo, no. Yo quiero que aprendáis los conceptos de composición, color, tono, todo eso. Y después, el que pinta en casa, que lo aplique y que sea capaz de pintar en casa. Entonces, a partir de ahí, lo que hacen son ejercicios que yo les propongo, de retrato, paisaje, de todo. ¿Alguna vez han pintado alguna azotea? Claro, han puesto a pintar alguna azotea. Pero, ¿qué va? Hacen de todo, bodegones, yo les propongo. Incluso a veces ellos me van proponiendo, oye, si hacemos, entonces, digamos, un consenso. Digo, venga, sí, pero en vez de así, vamos a hacerlo de otra parte. O venga, que sí está bien. Y como, digamos, el que los dirige, bueno, pues soy yo, pues van pintando todos. Todos pintan lo mismo a la vez. Uh-huh. Los 10 u 11 van pintando lo mismo a la vez. Y eso es muy curioso porque se ve la evolución de todos y no se comparan. Sí, y cada. Efectivamente, ahí va yo. Yo intento potenciar el estilo de cada uno, no que todos lo hagan igual, porque eso sería lo fácil. Pero cada uno tiene su estilo. Entonces tú lo ves y dices, este es de Teo, este es de Fulanito, este de. No sé qué. Y cada uno va teniendo su estilo y yo potencio eso, porque bueno, después de todo, pintar es creatividad y expresarse. No, o sea, lo bueno es que se exprese cada uno como puede o como sabe, no como se expresa el de al lado, que eso es copiar, ¿no? Eso es otra historia, claro. Que sí que es verdad, que se puede copiar para aprender, ¿eh? Todo eso, pero cada uno a su estilo, uh-huh. A su estilo, eso sí, todo lo que yo diga que pinte. Hombre, por supuesto, porque hay que aprender a pintar, que se nos olvida. Esa es la idea. Muchas veces tenemos las ganas, la ilusión por pintar, hay gente que son diamantes claro. En bruto, que eso sí que es verdad que existe, pero uh-huh. Si no pules esos claro. Conocimientos, esa técnica, de nada sirve. Y es muy bonito cuando tú ves que la gente va evolucionando. Hoy me ha pasado con un alumno que lo he puesto a pintar un retrato. Esta mañana hemos tenido una micro clase porque como venía, digo, bueno, cortamos, mañana seguimos, da igual. Y entonces he empezado a hacerlo. Y al rato he dicho, digo, para, ven. Digo, ¿tú te has dado cuenta que esto tú hace unos meses eras incapaz ni de imaginar que eras capaz? Dices, ¿verdad? De imaginar que tú ibas a poder colocar dos ojos, una nariz, una boca, un pelo, todo en su sitio, que no parezca deforme, ¿no? Que entonces, pues, digo, pues eso es el trabajo de constante, de no parar, ¿sabes? Y de pensar y de evolucionar. Y no son pinturas que dicen, son perfectos, se parece a lo de la foto. No. Esto es pintura. Cada uno se expresa como se expresa. Da la pincelada que da y el color que da. Siempre dentro de un orden. De un orden que quede bien. Que es lo que se requiere, claro, para pintar. Eso es. Pero a partir de ahí,
hay libertad. Cada uno que se exprese. Claro, claro. Bueno, tú estás siempre activo, te vemos en redes sociales, que es el medio donde sueles, por ejemplo, pues hacer esas masterclass que nos encantan. Sí, sí, sí. Y yo creo que eso también funciona muy bien, ¿verdad? Es el espectáculo de la pintura al alcance de todos o de quien quiera y sobre todo acercar esa magia que tiene la pintura. Pues sí, ahí es la historia. Yo no entiendo, mira, es curioso, yo no llego a entender por qué unas disciplinas artísticas pueden ser un espectáculo y otras no. Es decir, el teatro, evidentemente, la música, evidentemente, un concierto. ¿Y por qué la pintura no? ¿Por qué la pintura no puede ser visible ese proceso de creación, no? Porque realmente yo cuando pinto un cuadro en directo, en además, Facebook... el pintor siempre se autodenomina como introvertido, efectivamente, ¿verdad? Ahí voy yo. Es como, no, yo me meto en mi estudio y tal, ¿no? Yo lo que hago es, prácticamente cuando pinto un cuadro en directo es dar un concierto en directo. O sea, detrás de eso hay un gran trabajo previo de años y miles y miles y millones de horas trabajando para poder un músico dar un concierto con toda la parafernalia de músico o un solitario con su guitarra. Pero detrás de eso no sale de ayer a hoy. No, voy a coger una guitarra. No. Entonces, un poco reivindicar esa parte también de espectáculo, pero no peyorativo, sino espectáculo bien entendido, como mostrar a la gente, al público en general, cómo se pinta. El resultado final de un concierto, pues un disco, ¿vale? Pues tengo un disco, yo lo escucho cuando quiero. Resultado final, en este caso mío, un cuadro, que tú lo tienes, y lo... De hecho, muchísimos de los cuadros que hago en directo, en Masterclass, se venden muy rápido, porque la gente, muchos amigos o clientes, claro, quieren ese cuadro que se ha hecho en directo. Y que han visto cómo se hace. Claro, y entonces yo cuando estoy en casa, claro, se les queda todo eso. Uh-huh. Yo reivindico un poco, a mí me encanta, ya, como tú dices, en las redes sociales, uh-huh, incluso, que me gusta a mí. Uh-huh. Además, vale, altruistamente, que tampoco, cuando hago un curso en mi estudio, sí, ahora tengo uno la semana que viene, pero normalmente yo me pongo en el Facebook mis directos. Uh-huh. Y sí, la verdad que usa bastante bien las redes sociales. Además, que no es solamente un pintor que no sepa, sino que se ve que sabe. Bueno. Y se ve que es él el que está pintando, cuanto claro, tarda en pintarlo, el trabajo que hace, que eso también se agradece, ¿eh? Porque sí, muchas veces sí, esos trabajos de pintura que quedan, como decimos, de puertas para adentro, ¿no? Que se requiere esa concentración del artista, pero sí que es verdad que mostrarlo al espectador es un acercamiento, ¿no? Porque muchas veces hay un muro ahí entre el arte y la ciudadanía. Hay que romper ese muro. Todo tiene un muro, incluso, fíjate, hasta el bar de Copa de Ello, que es espectacular. O sea, a mí me encanta, es como un museo, es que entra allí y está súper como en tu casa. Sí. Yo entro allí y me siento en el sofá, en un sillón de esto que tiene allí, y yo decía, estoy aquí en mi casa, tan tranquilo, con mi mesita, mi cubatita, mi cerveza, lo que sea, yo soy más de cerveza. Te lo pones allí y está como el salón de tu casa. Como el salón de tu casa. Pues hasta eso tiene un previo, un trabajo previo, que te dice, no, esto llega y se ha puesto así. Pues a lo mejor a la gente hasta le gusta saber cómo el camarero pone las copas. Claro. Explico, no, vamos un gin tonic, venga. No, pues tú te quedas allí mirando cómo el camarero coge el vaso, pone los hielos. Yo he escuchado a gente decir, mira qué arte tiene, cómo pone los hielos. O cómo prepara, cómo echa, no sé qué. Todo tiene un trabajo previo. Y los que son curiosos, yo soy curioso, y los que somos curiosos, gente que es curiosa para todo. Incluso para la pintura, ¿no? Ese proceso de detectar cuando un trabajo está bien hecho y cuando no. Claro, eso claro, es fundamental. Yo creo que eso pasa mucho cuando, creo, ¿eh? Cuando está bien hecho... Es cuando lo ves que se hace muy fácil. Uh-huh. Dice, esto es muy fácil. Dice, uy, cuando lo difícil eso, parece fácil, ¿verdad? Hombre, tirar una cerveza no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo, por ejemplo, no sé, porque yo estoy con las redes sociales, pero yo de barras para afuera y de barras para adentro yo no me meto porque es que no sé. Porque un cubata tú lo puedes servir, pero si lo pones muy cargado, ya no te gusta. Si lo pones mucho y se echa un poquito más. Claro. Y los cócteles que también tenemos allí, que son más variados, tampoco son fáciles de hacer. Bueno, además, no lo que dices, sabe, la profesión también de la hostelería, ¿no? A colación de la pintura, aunque no tenga nada que ver, pero hablamos de lo que es echar horas, ¿no? Y, claro, y profesionalizar una afición, o en este caso, que ser profesional. Claro, nosotros tenemos allí profesionales que incluso los formamos incluso en formación de cócteles, cursos de cócteles. Eso es un arte. Que no todo el mundo sabe hacer un cóctel, que no... Todo el mundo sabemos mezclar, porque desde chicos sabemos mezclar liquiditos y mezclar plastilina, pero que después el sabor le guste a todo el mundo no es lo mismo. Esa sensibilidad que tienes, por ejemplo, los cócteles, tengo una prima que el marido es profesional de la coctelería, profesional. O sea, un tío que se ha formado para aquí y para allá, que se los subastan y dice, no,
porque eso es, esa sensibilidad dice, no, le voy a echar un poquito más de esto, un poquito más de picante, claro, un poquito más de lo que sea. Pues eso es horas y horas. Y cuando ves hacer tan fácil, y tú cuando piensa la gente, eso lo hago yo, claro. Y lo haces tú. Bueno, no, esto es inversamente proporcional. Cuanto más fácil piensas que es, más difícil es. Pero que ni siquiera un mojito, lo más fácil, tiene su puntito. El famoso mojito. Cada uno tiene su mojito. Bueno, pues me encanta porque se han unido dos digamos, profesiones muy distintas, pero que sí, bueno, cargadas de profesionalidad. Y eso a la hora de ir, por ejemplo, a tomar un refresco, a echar una tarde, a pasar una noche al Archivo de Indias y se encuentra con las pinturas de los alumnos de Cecilio, pues ahí se van a juntar arte, por un lado, la pintura, y arte de saber llevar un local en condiciones, ¿no? Sí, con profesionales. Sí. Y lo más importante, que se hace la estancia más amable, más amena, y todo fluye mejor. Da sobre para todo temas de conversación también. Exactamente. Tienes allí eso, pues mira, pues ya tiene un tema de conversación sobre la pintura, sobre el arte, que es muy, muy amplio. Y para hablar también de Cecilio, que también tiene que dar. ¿No? Para hablar de ti también, que también tiene que dar. Vamos a hablar de Cecilio Chávez. Pero es más que no llevo anillos, y no se me caen. Bueno, mañana es la inauguración, todo se ha dicho, porque pueden acudir a ella sin ningún tipo de problema, la entrada es gratuita, libre, y yo creo que es el momento idóneo para ver también a los artistas, ¿no? Allí estaremos. Que estaréis allí estarán. Yo estaré con ellos, pero allí estarán ellos, y súper encantado. Esta mañana me decían, sí, yo voy ahí, gente que viene, tengo alumnas del puerto, tres alumnas que vienen del puerto, todos los días que tenemos clase, y mañana vienen a las 10 y dicen, yo voy, claro, yo voy con mi familia. Claro. Dice, para una vez que expongo. Y yo, hombre, claro. Dice, que graciosísima. Sí, y bueno, hemos quedado un poco antes para tomar algo, para picar algo, y después a las 10 estaremos allí. Pero las copas las tomáis allí. Las copas las tomamos allí, por supuesto, para comer algo, eso para picar algo. Estará abierta hasta el 5 de septiembre, hasta el 4. Hasta el principio, creo que es hasta el 2 de septiembre. Hasta el 2 de septiembre, o sea, queda todo el mes de agosto por delante. O sea, que quien bueno pueda ir mañana, que tenemos. Y después la entrada es gratuita, que la entrada es en horario de nosotros, de Archivo de India. Depende si es de martes, miércoles, jueves y domingo, es de 11 a 3 y viernes y sábado de 11 a 4. Yo recomiendo el sitio porque el sitio es muy bonito. Aparte el barrio del Pueblo tiene su encanto, picas algo, después te vas a tomar una copa allí y es el que vaya repite seguro, vamos ya, se engancha. Fijo que se engancha a ir al Archivo de Indias porque es espectacular. Y si hay obras de alumnos de la escuela, es decir, de la escuela. Pues mejor que mejor. Bueno, pues os deseo que vaya muy bien, que vaya muchísima gente a ver esta exposición y sobre todo que sigas enseñando, ¿eh? Y bueno, haciendo que la gente pinte y disfrute de la pintura, que es de lo que se trata. Lo intento, porque me encanta. Si no, ¿qué sentido tiene, verdad? Ninguno, ¿eh? A mí me encanta enseñar y que la gente aprenda. ¿Tienes algún proyecto que nos puedas adelantar? Bueno, ahora, a la semana que viene, tengo un taller de gran formato que voy a dar en el estudio, un curso, y el mismo, como se ha llenado y rápidamente, lo voy a repetir también en septiembre. Uh-huh. Que queda un par de plazas libres por ahí, y una exposición en octubre, en Sevilla también. Y para enero del año que viene también, o sea, esto es un no parar. Pero vamos, súper, vamos, bien, muy bien. Entusiasmado y Estupendo. Contentísimo. Y en el archivo intentaremos también no dejarlo muy libre, ¿sabes? Que haga allí algo también con sus alumnos, a lo mejor los de los cursos que tenga. Sí, que podemos hacer algo allí, claro, sí, alguna demostración. Bueno, se o algo me ha ocurrido allí. Que eso que decías de la pintura como espectáculo, que también lo puedes hacer. Sí, podemos hacer una demostración allí de noche, perfectamente. Sí, perfectamente, vamos. Claro. Vamos, yo encantado. Estaría estupendo. Sí, ahí estaremos para verlo. Gracias, Cecilio Chávez, que gracias. Vaya todo muy bien. A vosotros. Como y siempre. Nos sigas contando todos tus proyectos y enseñando tu pintura. Y Rosa, por supuesto, aquí tienes tu casa también. Muchas para gracias. Darnos a conocer todo lo que hacéis allí, ¿no? En ese pequeño museo de Cádiz, de todos los aspectos. Y donde se siente uno muy a gusto. Muchas gracias. Gracias a los dos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos ahora con más cositas aquí en El Mirador.